Quiero compartir algo que me sucedió hace una semana. Antes de entrar en la palabra de Dios, I want to share something that happened to me some weeks ago. La palabra de Dios, the word of God, ha de sostenerse a través de los siglos y los siglos. The word of God will live on forever and ever and ever. No quiero que me escuches hoy con esto. Quiero que me escuches con esto. I don't want you to hear me with your ears. I want you to hear me with your heart. Tuve un sueño que para muchos fue una pesadilla. That for many it was a nightmare. Y el sueño fue, and the dream was this. Soñé que yo estaba en un estadio de fútbol. I dreamed that I was in a, like in a soccer stadium. Y habían cientos y cientos de miles de personas. There were hundreds and hundreds of thousands of people. Y yo estaba parado al lado de la tarima. And I was standing next to the stage. Y en la tarima, and on the stage, estaba Jesucristo, pero nadie le podía ver la cara. Jesus himself was standing there. But nobody could see his face. Y él llamaba a las personas por nombre. He would call people by their names. Y las personas bajaban. Por la docena bajaban a pararse delante de él. Many would come and they walk towards him. Pero cuando bajaban, los únicos que lo podían ver era el que estaba parado delante de él. The only one that could see him was the one when you saw before him. Y muchos, oye bien, muchos cuando se pararon delante de él, when they stood before him, él les dijo, apártate de mí, porque nunca te he conocido. He said to me, get away from me, for I never, ever knew you. Y el llanto de ellos era un llanto que no se puede describir. Pero a muchos les digo, well done, thy good and faithful servant. Pero a otros les digo, bien hecho, mi siervo, porque lo poco me ha sido. Y el gozo, and the joy of those people, fue tan y tan grande que brincaban y gritaban, pero de felicidad. I say that to say this. Cuando yo llego aquí todos los domingos, when I'm here every Sunday, a mí me toca abrir el culto de ellos en oración. I open up their prayer and their service and prayer. Y todos se acercan a mí felicitándome por la iglesia hispana, cómo ha crecido, qué es lo que estás haciendo. Yo quiero que tú sepas, I want you to know, que yo ya estoy haciendo absolutamente nada, porque la obra solamente pertenece al Espíritu. Si nosotros no, y quiero que esté claro, quiero que sepas que la palabra de Dios dice, the word of God says, that he is coming to judge the living and the dead. Dice que viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Así que es responsabilidad suya. It is your responsibility to get to know him. Porque esto no es algo de la iglesia. Esto es algo individual que camino con él día tras día. That I have to walk with it on a daily basis. Esto es algo, llevamos aquí 2 años y medio.
We've been here for 2.5 years. Y cuando empezamos, era mi esposa, yo y dos más. Después vino María. Después vino Eric y María Eugenia. Y mira lo que Dios ha hecho. And look at God has done. Pero lo importante no es el tamaño del edificio. Lo importante no es que no pagamos renta. Lo importante es que cuando nuestros días en la tierra terminen, lo colocamos a Él. Ay, gloria a Dios. Porque Dios no busca edificio grande. God is not looking for a big building. Él vive en nosotros. He lives in us. Amen. Vamos a la palabra.